Bueno, vamos a cambiar de tema porque también es cierto que el verano se acerca y las vacaciones también. ¿Dónde vamos? ¿Podemos hacerlo ¿Dónde todo se empecemos? A la plaza. ¿Dónde se puede ir? ¿Dónde se puede ir? Por lo pronto vamos a ir con Mai, que nos va a mostrar como unas carpas hermosísimas, que son así como, como de lujo. Donde, eso parece también, África mía. Sí, es una opción también el camping. Glamping. Es glamping. Eso, camping es glam. O sea que serían como unas carpas, un escaloncito más arriba. Vamos a ir con Mai para que nos cuente a ver cómo es el tema, porque es otra posibilidad. Día de irnos de vacaciones. Hola, Mai. Hola, Maju. Quiero primero que miren el lugar en el que estamos. Hoy, con el calor que hace, nos da para pensar qué hacemos con las vacas, a dónde nos vamos, qué vamos a hacer en este contexto. Bueno, lo mejor, pasar las vacas al aire libre. Pasar las vacas en un camping donde vos tenés todos los lujos. Te puedes ir con los chicos, pero tenés un baño privado, tenés todas las comodidades para poder disfrutar del espacio. Vamos a entrar a una de las carpas. Maya, me hiciste... cómo son adentro, porque cada carpa... Sí. Por favor, decíle, Maya. Las vacas son las vacaciones. Porque me hiciste pegar un susto, yo dije, me cambiaron el móvil y ahora tenemos que hablar de vaca y no de carpa. ¿De qué vaca se está hablando? Ahí se escucha, No, las vacaciones. Te amo. No sé si hay vacas acá, pero caballos hay seguro y podés ir a andar a caballo. Oh, muy qué lindo. No, te hacía un chiste. Mai, mostrame las carpas, por favor. No. Bueno, acá estamos adentro de una de las carpas. Mirá la altura que tiene, yo estoy parada perfecta. Imagínate, en una carpa normal vos tenés que andar vista cuestas, medio agachada porque no entras. Acá tenés hasta tu baño privado, con todas las comodidades. De madera, el mano, hasta mirá, Mike, escucha, lo puedes aprovechar al máximo. No, mirá ese con cama matrimonial. Mai. Parece que tiene buen aislante la carpa. Mira, yo me siento acá. Mai, a ver si podés salir un poquito porque te estamos perdiendo. A lo mejor... ¿Viste? Qué hermoso lugar. Maya divina. Recién contaba divina. Que hay caballos. No, y aparte, viste que hay cama matrimonial, es sí. decir, todas las comodidades. Uno se va a comer pizza en churro, la otra se va para ahí. Esto a mí me justo. Parece que acá no se está tratando acá hay mucha mal. Desigualdad. Diego, ¡bota! Me parece de una injusticia absoluta. No escúchame, sé, que se sepa. Tati, tenés tanto hambre que dijiste pizza en churro. Metiste dos claro. ahí. Era en cono, era en cono. Pizza en churro. Oh, te estoy contagiando. No estaría mal, ¿eh? No estaría Son tres mal. Años. Son tres años. Para tres años. Ya. Tres años. Dentro de poco cumplimos tres el 27. Años. Loca. Cuatro. No, tres. Claro, vamos a empezar el cuarto. Perfecto. El cuarto, ahora, ¿esas carpas dónde están? Perdón, que vuelva a la nota, pero estoy fascinada con las imágenes. ¿Es muy lejos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Es en Cañuelas. No, Neki, es a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, estamos en Cañuelas, y les digo, pizza y churros no sé, pero son pastelitos y empanadas. Ah, muy Alon rico. Y Vanessa, que están encargados de este camping fabuloso, nos van a contar el detalle, por ejemplo, ¿qué menú te podés encontrar cuando venís acá al camping? Bueno, primero siempre van a tener empanadas, obviamente, típicas empanadas, con... Inclusive la posibilidad de un buen asado, hecho en asador, en fogonero. Tenemos también unas meriendas increíbles con un montón de tortas, de cosas muy ricas hechas acá en la estancia, ¿no? Y postres también únicos. Tenemos unos flanes caseros, tenemos unos panqueques también increíbles. Tenemos de todo para comer. Por Dios, que Dios te bendiga. Un buen día de campo, digamos, en las carpas. Y bueno, es... bastante, nuestra pastelería es toda artesanal, así que esto... Y además digo que hay un espacio para hacer asados, pero en una ronda importante. Miren lo que es este espacio, lindo con lugar. Todos unos troncos alrededor de... ¿Cómo se llama el espacio para el asado? El fogonero. Este espacio, bueno, es soñado. Baja el sol, tenemos prendido el fogonero, tenemos divino. Hecho el... Tenemos... El asado en curso y al mismo tiempo tenemos un show folclórico con bandas en vivo y
la posibilidad de tomar algo, viendo el atardecer, disfrutando el aire libre, unas temperaturas que, bueno, ahora aparentemente están siendo hermosas. El día, por ejemplo, hoy, vos ves, Maya, está increíble. Maya. Incluso, bueno, la posibilidad de estar en tu propia carpa, sentado afuera, muy tranquilo. Maya, supongamos que va una familia de cuatro, ¿no? Entran todos en una carpa, los chicos por un lado, el matrimonio por otro, y después quisiera saber cómo es un día de campo, cómo lo organizan, la mañana, el desayuno, y después cómo sigue hasta el fogón de la noche. Bueno, nosotros tenemos 21 carpas dobles, se pueden hacer triples, así que hasta tres personas pueden ingresar en una carpa, ajá, pero podemos obviamente hacer carpas continuas para grandes grupos familiares. El programa se empieza a la tarde, a las 16 horas, y comienza con una merienda, digamos en la merienda, después de la merienda se pueden salir a cabalgar. Cuando ya regresan, tenemos preparado ya el fogón con show folclórico, recepción de empanadas. Bueno, ahí siempre se les da una copa de vino cortesía, bebidas, y después ya está preparado, bueno, ahí pueden disfrutar del show, el asador ya lo pueden ver, y después ya, bueno, a las 21 horas el programa tiene la cena. Después de la cena, al otro día se despiden con desayuno. Pueden hacer un día, que es la estadía mínima, o si no, pueden hacer dos días o fin de semana, lo que sea. Ah, perfecto. Y en actividades también pueden andar en bicicleta, laberintos. Claro, eso te iba a preguntar. Si miran, les vamos a mostrar. Hay todo una arboleda, unos arbustos que pueden ver al fondo. Todo eso es un laberinto de arbustos. Ah. Si quieren, después al final podemos entrar, porque me da miedo de que no podamos volver a salir para seguir la nota. Escúchame, Mike. Es difícil, pero te tienen que seguir con un dron. Podemos llegar a estar afuera. No sé si quieren ver el... No, yo lo que me interesa saber es cuál es el máximo de días que uno se puede quedar. O es solo para un fin de semana, o para un día, digamos. Yo puedo ir una semana con mi familia, por el momento, si quiero. Por el momento... O no, o un fin de semana es lo máximo. Esa posibilidad, por supuesto, se puede hablar, es una posibilidad que puede estar, pero el producto está hecho para venir un fin de semana, digamos. Ajá, claro, perfecto. Para disfrutar al menos una noche con este show folclórico, con este asado por la noche, y por otro lado, una segunda noche en el mejor de los casos, si se quiere acceder a hacer más cabalgatas, inclusive a la posibilidad de hacer polo y otros productos que tenemos complementarios, ¿no? Que diversifican nuestra oferta. Divino, divino, divino. Bueno, vamos a tener que ir a visitarlos. May, si querés, vayan yendo para el laberinto y en un ratito volvemos contigo. Perfecto, allá vamos, Maju. Dale, gracias a los chicos. Qué lindo, aparte ahora que se vienen las noches lindas. Ay, para sí. Mirar el cielo. Está buenísimo.